でもみんな踊りを踊っているよ。お鍋の中からインチキおじさんと Supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que es una pena que Kosugi, que era el que más ganas tenía de comer arroz, no haya podido venir con nosotros. ¡Arroz, arroz, arroz! Sí, es una pena. Dijo que hoy tenía que ir a casa de un tío suyo. Seguro que si le llevamos un buen montón de arroz, se le pasará el disgusto, ya veréis. Supongo que sí. Por cierto, siento que tu padre tampoco haya podido venir. Sí, le ha surgido algo muy urgente y ha tenido que ir a trabajar. ¡Padre de Maruko, quiere un poco! ¡Está riquísimo! ¡Ah! No, gracias. No como chocolate cuando conduzco. ¡Pues vale! Ahora voy a trillar el arroz. Fijaos bien. Señor, ¿este es el arroz que nosotros plantamos en el campo? Sí, así es. Este es el vuestro. Aquí ha crecido muy bien. ¡Increíble! Oh. Este no es como el arroz que como en mi casa. Sí, claro que sí. Lo que ocurre es que aún no ha sido descascarillado. ¿Descascarillado? Eso es. Se hace así para retirar la cáscara y ya tenemos el grano de arroz. Pero el arroz que hay en mi casa es más blanco que este. Esto es arroz integral. Después se refina para quitarle la cáscara interior y el germen y se convierte en el arroz que coméis normalmente. ¿De verdad? ¡Vaya! Hay que hacer un montón de cosas para que se convierta en el arroz blanco normal. Sí, eso es cierto. Una vez me explicaron algo que me pareció muy curioso sobre la palabra arroz en chino. Según sus caracteres, se interpreta que hacen falta 88 procesos desde el sembrado para obtener arroz comestible. ¡Es increíble! No me extraña que nos digan que no debemos dejarnos ni un grano de arroz en el plato. ¡Chicos! ¡Voy a llevar el arroz al molino! ¡Que le vaya bien! Chibi, ¿qué tal? De pequeño tienes poco. No le tengas miedo, es muy bueno. Solo quiere saludarte. ¿Eh? ¿Seguro? Solo te ha dicho hola. No te preocupes, quiere ser tu amigo. ¡Ah! ¡Me ha dicho hola! Yo soy Maruko, encantada de conocerte. Pues es bastante simpático, ¡qué mono! Yo soy Aki. Encantada de conoceros. ¡Encantados de conocerte! ¡Chicos! ¡Las bolas de arroz nuevo ya están listas! ¡Ya vamos, mamá! ¿Qué os parece? ¡Qué pinta tiene todo! Escuchad, chicos. ¿Por qué no vamos al santuario a comernos las bolas de arroz? ¿El santuario? Sí. Es precioso. Está en lo alto de la montaña y tiene unas vistas maravillosas. Desde allí se puede ver todo el valle. ¿En serio? ¡Alucinante! Será como ir de picnic. ¡Qué divertido! ¡Vamos, Maruko! ¡Sí! ¡Yo también voy! ¡Y yo también me apunto! Si no os importa, yo prefiero ahorrar todas las energías para el viaje de vuelta. Papá, ¿otra vez haciendo el vago? Ha dado en el clavo. ¡Ya hemos llegado! Ya falta poco, un último esfuerzo. ¡Por aquí hay un montón de bichos! ¡Eh! ¡Espera, mariposa! Tú vas muy bien.
Os llevaré las mochilas, chicas. Gracias. ¡Qué energía tienes, Yamane! ¡Qué bonito detalle! ¡Oh! ¡Hola! ¡Es precioso! ¿A que sí? Los escalones han merecido la pena, ¿verdad? ¡Sí! ¡Me muero de hambre! ¡Vamos a comernos las bolas de arroz! ¡Buena idea! ¡Que aproveche! ¡Qué ricas! ¡Riquísimas! Yamane, ¿seguro que puedes comer tanto? Hoy tengo el estómago en perfectas condiciones. Puedo comer todo lo que quiera. ¡Ah! ¡Eso de ahí son libélulas! ¡Llamada! ¡No os vayáis! ¡No os vayáis! ¡Oh, mirad ahí! ¡Fijaos! ¡Es tan glotona como Kosugi! Aunque lo parezca, no está comiendo. Lo que hace es guardar la comida en la boca para llevarla después a su nido. ¿En serio? ¡Trabajas muy duro, amiguita! ¡Hola, pequeña! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aún nos quedan bolas de arroz! ¿Kosugi? ¡Deja ya de comer! ¿Qué estás haciendo aquí? Kosugi, pensábamos que no habías venido. ¿No ibas a casa de tu tío? Ahora os lo cuento. No podía dejar de pensar en qué vais a comer. Un arroz delicioso y cada vez estaba más nervioso. Así que he vuelto a casa en cuanto he podido. ¿Y cómo has conseguido llegar hasta aquí? El padre de Tamae ha salido pronto del trabajo y me ha traído. ¿Qué? ¿Mi padre? ¿Dónde? ¿Dónde está? Tamae. El camino que lleva hasta su querida hija es duro incluso para un padre. ¡Tamae, mira! ¡He encontrado bellotas! ¡Oh, es verdad! ¡Qué sonrisas más bonitas papá, tenéis! Para. Sí, enseguida paro. Solo una más. ¡Sonríe, Tamae! ¿Tú también estás recogiendo bellotas? ¡Oh! ¡Espera, espera! ¡No! ¡El carrete! ¡El carrete! ¿Qué te pasa, papá? ¡Se me ha caído el carrete! ¡Qué desastre! ¡No lo veo! ¡No lo encuentro! ¡Papá! ¿Estás bien? Vamos a ayudarle a buscarlo. Pero tened cuidado, está muy resbaladizo. ¡Lo tengo! ¡He encontrado el carrete, señor! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Yamane! ¡Yamane, gracias por encontrarlo! ¡Buen trabajo! ¿Eh? ¡Maruko! ¡No veo a Maruko! ¡Tamae! ¡Chicos! ¿Dónde estáis? ¿Qué voy a hacer? ¡No encuentro el camino de vuelta! ¿Qué voy a hacer? ¡Mira! ¡Llamada! ¡Guarda eso! ¡Me da mucho asco! ¿Eh? Y dime, ¿sabes por dónde se vuelve, verdad? ¡Ah, sí! ¡Es por aquí! ¡Ah, menos mal! Oye, Llamada, ya llevamos un buen rato caminando. ¿Todavía no llegamos al santuario? ¡No! ¡Me parece que me he despistado un poquitín! ¿Por qué? ¡No puede ser! ¡Estamos totalmente perdidos! ¿Eh? ¿Qué pasa, Maruko? Estoy agotada, no puedo más. ¿Qué es eso? Preocupados. ¡Qué bien! Sabía que Chibi recordaría tu olor, Maruko. ¡Muchas gracias, pequeño! ¡Menos mal!
¡Cuidaos, chicos! ¡Buen viaje! ¡Hasta pronto! ¡Volved otro día! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, Aki! ¡Yo volveré seguro! ¡Te estaré esperando, Yamane! Yamane, anímate. Comprendo cómo te sientes. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No disimules. A mí no me engañas. Lo he visto todo muy claro con estos ojitos. ¡Admítelo, Yamane! ¿Te has enamorado de Aki, verdad? ¿Qué? ¿En serio? No, ¿qué dices? Eso no es cierto. ¡Mi estómago! ¡Mi estómago! ¡Yamane, te encuentras bien! Creo que has comido demasiadas bolas de arroz. Oiga, señor, ¿todavía no llegamos a casa? ¿Llegar a casa? ¿Pero qué dices si acabamos de salir? Oh, tengo mucho hambre. ¿Tú tienes algo para picar, Yamada? No, me he comido todo lo que llevaba. Seguro que te queda algo por ahí. Venga, déjame ver. ¿Qué tienes? ¿Oh? ¿Lo ves? ¿Oh? ¡Ah! ¿Qué es esa cosa? ¡Cogedla deprisa! ¡Se ha metido por ahí! Ah, ¡sí, porra! ¡Ahí está! Este ha sido uno de esos días en los que pasa de todo. Por ello, su recuerdo será imborrable. Maruko sigue a su madre. ¿Quieres que lo leamos juntas en casa? Sí. ¿Eh? ¿Qué pasa? Esa de ahí es mi madre. Parece que va a hacer algún recado. ¡Qué raro! No me dijo que tuviera que ir hoy a ningún sitio. ¡Mamá! 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 ¿A dónde vas? ¿Oh? ¿Y ahora dónde se ha metido? Supongo que habrá entrado en alguna tienda. No sé en cuál habrá sido. O puede que haya doblado la esquina. ¡Ah, da igual! ¡Vamos a tu casa a leer el cómic! Me parece bien. ¡Ya estoy en casa! ¡Hola, cariño! ¡Oh, mamá! ¿Ya estás aquí? Pensaba que aún no habrías vuelto a casa. ¿Qué? Porque tú has ido a algún sitio, ¿verdad que sí? ¿Eh? Te he visto cuando estaba con Tamae. Te he llamado varias veces, pero no me has oído y al final te he perdido la pista. Oh, vaya, no me he dado cuenta. ¿Tenías que hacer algún recado especial? ¿Qué va? He ido a hacer la compra, como siempre. ¿A la compra? Claro, he salido a comprar verduras para la cena de esta noche. ¿Qué? Pero yo creo que por esa zona no hay verdulerías, ni carnicerías, ni nada de eso. ¿Eh? Y me fijé en una cosa, ibas muy elegante. Y no solo eso, llevabas los labios pintados. ¿Seguro que ibas a hacer la compra? Claro que sí. Bueno, da igual, ya casi es hora de cenar y todavía no has hecho los deberes, ¿verdad? Ve a hacerlos enseguida, vete, vamos. Ah, sí, vale. Aquí hay algo raro. Puede que hubiera quedado con una amiga. ¿Quedar con una amiga, mamá? Sí, ya sé que no suele hacerlo, pero supongo que mamá alguna vez quedará con sus amigas. No tiene nada de malo que salga de vez en cuando. Pero eso me lo habría contado. Y lo que me ha dicho es que iba a hacer la compra como siempre. Puede que no quiera contarte todos los detalles. Oye, tú no siempre le cuentas todo a mamá, ¿verdad? ¿Por qué tiene que hacerlo ella? Sí, eso es cierto, pero... Pues ella hace lo mismo que haces tú. No te metas en sus cosas. Mamá tiene su propio mundo. ¿Mamá tiene su propio mundo? ¡Mamá, espera! Está prohibido el paso al mundo de las madres. ¡Puede ser! ¡Mamaita! ¡Mamá! 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 ¡M
ocurrido pensarlo. A mí tampoco, la verdad, pero ver a tantas rondando por el mismo lugar es misterioso y escalofriante. Sí, es un poco raro. Por cierto, ¿has tenido alguna idea? ¿Qué podríamos hacer hoy después de clase? ¿Qué tal si vamos a jugar al parque? Buena idea. ¡Ah! ¿Ahora que me acuerdo? ¿Qué pasa, Maruko? ¡Uy! ¡Ya se me ha olvidado! ¡Oh! ¡Tamae no ha llegado todavía! ¡Espero que llegue pronto! ¡Mamá! Otra vez aquí. ¡Oh, mamá! De pronto le preocupa mucho su aspecto. Normalmente le da igual llevar el pelo de punta. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy otra vez. ¡Hola, mamá! Creo que ya lo entiendo todo. ¡Ah! ¡Oh, ayer también estuvo aquí! ¡Vino ella sola a comer algo rico y no me invitó! Aquí tienes, señora. Gracias. ¡Qué bueno! ¿Mm? ¡Oh, vaya! ¡Maruko! Abuelo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Shh! ¡Silencio! ¿Oh? ¡Oh, es tu madre! ¡Qué raro que tu madre venga sola a una cafetería! ¡No suele hacerlo! ¡Qué extraño! Además, me parece que ni siquiera ha pedido nada rico. ¡Oh! ¿Qué pasa, pequeña? ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No me digas que este es el mundo de las madres! ¿El mundo de las madres? Seguro que hay una puerta secreta en la parte de atrás y mamá... ¡Mamá! 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 ¿Qué? ¿Qué hay detrás de esa puerta? Todavía no he podido averiguarlo, pero nada bueno. ¡Madre mía! Y yo que pensaba que Sumire era una mujer que no tenía secretos. ¿Quién sabe? A lo mejor es una especie de espía. ¿Mamá, una espía? Y ese hombre es el jefe de la banda de espías. Pero en las series y en las películas las espías son elegantes y guapas. No me imagino a una espía normalilla y mayor como mamá. No, Maruko, el factor sorpresa es un punto a favor de tu madre. Apuesto a que es una espía buenísima. ¿Está apuntando algo? Seguro que el jefe le ha dado instrucciones. ¡Mamá! ¿Por qué? Gracias por enseñarme cómo se preparan. Es uno de los platos más populares aquí. Espagueti a la napolitana. Los ingredientes son cebolla, jamón, pimiento verde, tomate... No imaginaba que el mundo de las madres fuera un lugar así. Me pregunto qué misión le habrá encomendado su jefe. ¡Ah! ¡A lo mejor tiene que velar por la paz en el mundo! ¡Adelante! ¡Sí! No subestiméis a una mujer de mediana edad. Estoy preparada. Oh, Maruko, abuelo, ¿qué hacéis aquí? ¿Se puede saber qué estáis haciendo aquí los dos? Nada, nada. Estábamos dando un paseo, ¿verdad, Maruko? Sí, eso. No estábamos curioseando desde fuera ni nada. Bueno, un poco sí. Sí que estábamos curioseando un poquillo, sí. Me estabais espiando. Sí, lo siento. Ah, Maruko, me viste también ayer, ¿verdad? Vengo aquí por esto. ¿Cupones para cafés gratis?
Hoy es el último día y pensé que sería un desperdicio no aprovecharlos. Estos cupones son geniales. Oh, así que era solo eso. Nunca vengo por aquí a menos que tenga un cupón. Es demasiado caro, ¿ya me entendéis? ¿Cómo has podido pensar que era una espía? No sé, hija. Bueno, ya no tengo más cupones, pero ha sido agradable disfrutar del delicioso café que sirven aquí. Bien, ahora estoy con energías renovadas. Vaya, y yo me he preocupado por nada. ¿Qué pasa, pequeña? ¡Tamae! ¡Lo siento, Tamae! ¡Lo siento, Tamae! ¡Lo siento! Por eso vamos a cenar esta noche espagueti a la napolitana. ¡Qué ricos! Vaya, abuelo, ¿así que no sabías a dónde iba Sumire? Yo sí lo sabía. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí, le pedí a la abuela que viniera conmigo a la cafetería, pero dijo que no le apetecía. Le dije que disfrutara de algún rato a solas. Pero no solo te has tomado un café gratis, además le has pedido al camarero la receta de los espagueti a la napolitana. Reconozco que eres increíble. Vaya, si solo van ese tipo de clientes, no creo que esa cafetería haga mucho negocio. Ah, por cierto, mañana voy a ir a una tienda muy cara. ¿Qué? ¡Oye, mamá! ¡Tampoco hay que pasarse! Es una verdulería que está de rebajas y si además llevo el cupón me harán más descuento y me darán un regalo. Lo que oyes, Maruko, ¿quieres venir? ¿Qué? Si vienes conmigo, no solo me harán el descuento por un cupón, podremos usar dos cupones. Además, si se acude con un niño menor de 10 años, te regalan medio kilo de patatas. Es una oferta increíble. No, no, gracias. Ve tú sola, mamá. ¿De verdad? En el fondo, lo que pasa es que a mamá le encantan las rebajas y las cosas gratis. Supongo que sí. Eso es lo que ocurre en el mundo de las madres. ¡Ay, qué horror! A Maruko le ha confundido su madre con su gran afición a los cupones y las rebajas.